Hola, hoy nos encontramos desde la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud hablando de estilos de vida saludable. Nos pidieron mucho hablar acerca de las loncheras saludables, así que desde nuestro Hospital Infantil Universitario de San José, donde formamos nutricionistas dietistas de alta calidad, vamos a hacer una lonchera saludable. Acompáñenos. Bueno, vamos entonces a elaborar una lonchera saludable, económica y además con ingredientes de muy fácil disponibilidad. Como veíamos, tenemos que incluir siempre una fruta y algo de verdura dentro de la lonchera saludable, un carbohidrato que idealmente queremos que sea un cereal, ojalá alto en fibra, que tenga algo de proteína, en este caso escogimos un queso bajo en grasa y un embutido también bajo en grasa. Vamos a tener que incluir un lácteo, puede ser queso, pero también podemos adicionar yogur o kumis o un vaso de leche. Podemos incluirle para mejorar las grasas saturadas algo de frutos secos y siempre tu hijo tiene que hidratarse con agua. Evitemos los jugos, sobre todo los procesados en las loncheras. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo, vamos a escoger una lechuga de buena calidad, la vamos a lavar muy bien. Aquí le vamos a incluir tomates, en los tomaticos también que estén maduros. Podemos adicionarles acá mismo las proteínas y tendremos un delicioso wrap para poder llevar a nuestra lonchera. Recuerden que esta lonchera la hemos diseñado para niños en etapa preescolar y hasta adolescentes. Idealmente tengamos un recipiente que tenga este tipo de divisiones para que sea más sencillo y además para que se vea más linda nuestra lonchera. Entonces vamos a colocar aquí nuestro wrap. Podemos acá incluir la fruta a un lado. Se recomienda que la fruta esté entera o picada, evitemos nuevamente jugos o compotas. Podemos adicionar por acá unos deliciosos bastones de zanahoria cruda y le vamos a adicionar aquí a un ladito los frutos secos. Esto lo vamos a acompañar, lo sellamos y lo vamos a acompañar de una bebida láctea y de una botellita de agua para que pueda tu hijo hidratarse. Dentro de las loncheras saludables quisiéramos eliminar este tipo de alimentos, sobre todo los que tienen alto contenido de azúcares o alto contenido de grasas. Recuerda evitar productos de paquete o productos que pueden estar siendo perjudiciales para tu niño, como los que tienen más de 10 gramos de azúcar por porción o los que tienen más de 200 miligramos de colesterol por empaque. En el caso de las frutas, recuerda no usar jugos, solamente fruta entera, picada o en compota.